Yo le quiero preguntar, aquí tenemos un representante de vos. A mí me informaron de una reunión a garrotazo limpio a finales de mes de julio entre dirigentes muy importantes de vos que iban a desencadenar una guerra civil dentro del partido. Imagino que usted conoce esa reunión igual que la conozco yo. Si la conozco yo, la tiene que conocer usted porque usted está dentro del partido. No, no la conozco. Bueno, en esa reunión se dijeron cosas muy gruesas, cosas muy fuertes, y ya empezamos a ver consecuencias de esa reunión. ¿Ahora mismo hay una guerra civil dentro de vos o no hay una guerra civil? Pero para nada, yo creo que estamos mezclando problemas que hay que analizar los resultados de las elecciones. Yo le digo la información que yo tengo y quiero contrastarla con usted. Yo desde luego no tengo conocimiento de eso. También le digo, oiga, yo estoy en Guipúzcoa y a eso me dedico, y yo lo que veo de verdad es una unidad clara de acción, y se lo digo tal cual. Nosotros hemos tenido hace menos de 3 meses la visita de Ignacio Garriga, de Jorge Buxade y de Espinosa de los Monteros. De hecho, una de las imágenes que están saliendo es delante de la cárcel de Martutene, y oiga, los tres tienen clarísimo el proyecto y tienen clarísimo las mismas líneas directrices de lo que hay que hacer. Es decir, no veo para nada un enfrentamiento, ni muchísimo menos esa diferencia filosófica que estaba diciendo antes don Juan, hablando de diferentes concepciones de persona. Fíjese, cuando se está hablando del tema de seguridad con una inmigración ilegal, o se está hablando, lo que se está hablando es, oiga, es que la seguridad ciudadana es fundamental, especialmente para los más débiles. Y lo que estamos buscando precisamente es una igualdad de oportunidades. Y donde hay inseguridad o donde hay un bajón de la calidad de la educación pública, porque no se están adoptando realmente las medidas correctas por una avalancha de inmigrantes que evidentemente, oye, habrá que formar, pero que está tirando abajo en la calidad educativa de la educación pública, que en España ha sido excelente y que ha caído en picado, eso a quien está afectando es al más débil. Entonces, eso mismo de buscar la igualdad de oportunidades, yo sinceramente es que lo veo exactamente igual en el señor Espinosa de los Monteros que en el señor Buxadé, pero exactamente igual. Y le digo, ahora en campaña han venido Ignacio Garriga, Jorge Buxadé y Espinosa de los Monteros a San Sebastián, y las líneas son exactamente las mismas. Yo no veo ese conflicto. Ahora, otra cosa es que lo queramos mezclar con decir, oiga, los resultados no han sido como hubiésemos deseado nosotros, hubiesen sido, evidentemente no han sido, y los problemas, pues ahí hay que hacer el análisis, o se está haciendo el análisis, y hay diferentes, hay externos, porque realmente estamos, por así decirlo, 3 millones de españoles intentando proponer, porque no es un partido político al uso. O sea, lo que Vox está lanzando es un movimiento cívico-social, y eso es lo que está saliendo. Es decir, si usted ve la transversalidad del voto, no es un partido político al uso. Es que precisamente lo que se está desarrollando es un movimiento cívico-social. Eso tarda tiempo en fraguar, porque efectivamente hay que explicar bien el proyecto, y eso es un tema nuestro, eso es una responsabilidad nuestra. Hay causas internas y causas externas, pero eso es otro problema completamente diferente que querer ligarlo. De verdad, si es que Espinosa de los Monteros ya más de una ocasión ha dado un paso para atrás, pues por temas profesionales, por temas personales, y luego ha vuelto a coger impulso, y estoy convencido que esto es un hasta luego, no va a ser un adiós. Es completamente distinto al caso de Macarena Olona.